Amigos televidentes, muy buenos días. Ya empezamos Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien desde el CED de la Universidad Católica y su canal universitario, tenemos el día de hoy el agrado de presentarles un programa más de este ameno programa y sobre todo informativo con los últimos avances en medicina y en estética. Pues hoy día es el día de la estética y vamos a tener aquí a una buena, excelente profesional que ha hecho su especialidad en Brasil y que nos va a hablar acerca de algunas técnicas de rejuvenecimiento facial. Y es que a las mujeres y ahora también a los hombres les encanta y les gusta hablar acerca de esto. Tenemos que conocer un poco más qué hacer para que los años no sean tan implacables con nosotros. Vamos a escuchar algunos consejos y tips que debemos de tomar en cuenta. Pero antes quiero invitarlos a que vean una nota que nos tiene preparada producción referente a este tema del rejuvenecimiento facial y qué es el Botox. Así que vamos adelante, producción, con esa nota. ¿Qué es el Botox? La toxina botulínica, más conocida como Botox, la primera marca del medicamento de este tipo que se comercializó, es en realidad la toxina que produce botulismo. Es importante que este tratamiento sea aplicado por un especialista conocedor de la anatomía facial, ya que un pinchazo en Botox en cualquier lugar equivocado puede generar una expresión no deseada. La toxina botulínica o Botox tiene, no obstante, otras aplicaciones en medicina. En la actualidad, por ejemplo, se utiliza para el tratamiento de la hiperhidrosis, es decir, en personas con una sudoración excesiva en axilas, manos y pies. Con ella se logra disminuir la actividad de las glándulas sudoríparas. Control del blefarospasmo, es decir, la contracción intermitente e involuntaria del músculo del ojo. Otras distosnias y espasmos. Finalmente, está ofreciendo buenos resultados en personas parapléjicas con problemas de incontinencia urinaria. Muchísimas gracias, producción, por esa interesantísima nota. Quiero presentarles ahora a la invitada que tenemos el día de hoy, quien es la doctora Milena Huertas. Milena es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil y ha hecho su especialidad de medicina estética y cirugía plástica en Brasil. Tiene un diplomado en rejuvenecimiento facial en Río de Janeiro y ha asistido y ha hecho pasantías en congresos mundiales de lipoinjertos en Salvador de Bahía. Es especialista en el diseño de rostro con Botox del Hospital Osvaldo dos Santos en Brasil y es propietaria de Biozona, Centro Médico de Rejuvenecimiento Facial. Milena, bienvenida a este su programa Viva Mejor. Muchas y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos pues que nos dé lo último de lo último en cuanto a rejuvenecimiento muchas facial. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, bueno, muchísimas gracias también por estar aquí y compartir sus conocimientos, porque la verdad es que esto del rejuvenecimiento facial como una rama más, como una especialidad más de la medicina, pues no se puede quedar atrás y siempre tenemos técnicas nuevas, procedimientos nuevos, que quiero que nos expliques un poquito qué es lo que tú haces, qué consejos les das a las personas que te visitan, porque como yo dije al inicio del programa, si bien es cierto, la mayor parte de personas que vamos o acudimos a que nos rejuvenezcan un poco más somos las mujeres, pero también los hombres ahora último como que han tomado en consideración la iniciativa. Así es, ¿verdad? A ver, coméntanos un poquito. Bueno, hoy en día hay muchos mitos alrededor de Botox. La gente cree que Botox es un producto de relleno, que Botox va a deformar, y hay mucha gente que utiliza la palabra Botox de una manera irresponsable, porque dicen, es que una amiga se puso Botox y quedó deforme, quedó con los pómulos así, con los labios así. Ojo, Botox no es un producto de relleno, ¿no? Es un producto que va a actuar a nivel muscular, no rellena. No tiene nada que ver con relleno, simplemente relaja el músculo y nos da esa expresión un poco más juvenil, ¿no? Empezamos por eso, ese es el primer punto. Ya, ok, perfecto. Entonces, el Botox lo utilizamos simplemente como para refrescar que esas arrugas que se comienzan a hacer ya no sean tan permanentes, o sea, sean más suaves, evitar, diríamos así, un poco más el que el rostro profundice esas arrugas. O sea, esa más o menos es lo que yo tengo la idea de la acción que tendría el Botox. Claro. Que se puede combinar con los rellenos, ¿verdad?
¿o no? Sí, a ver, lo que pasa es que actualmente, en lo posible, lo que se pueda evitar de rellenos, hay que evitarlo. Okay. Ya, es mejor relajar el rostro y que se vea un rostro un poco más templadito, con un lifting un poco más natural. Porque se ha comprobado, no es que se ha comprobado ni que yo esté en contra de los rellenos, doctora. Lo que pasa es que los rellenos te cambian mucho la expresión y te comienzan a dar rostros muy pesados, diferentes, muy fuertes, ¿no? Sí, es correcto. Así sea que te pongas un poquito acá, acá, ya comienza a cambiar un poco. Entonces, la idea es refrescarlo, suavizarlo. No estoy en contra de los rellenos, ¿no? Sí. Pero hay ser muy meticulosos. Hay que ir con mano suave. Mano suave. ¿Desde qué edad tú empezarías a recomendar la utilización del Botox? Porque hay personas que dicen, no, pues si todavía no tengo arrugas, ¿para qué me voy a poner o voy a ir donde el esteticista? O sea, ¿desde qué edad tú recomendarías preventivamente la utilización del Botox en una persona? Bueno, importantísima la pregunta. La gente tiene una creencia de que Botox se debe de poner a los 45, 50, exacto, 60 años. Eso es completamente cuando falso. Cuando ya las mujeres están llegando a la menopausia un poco. Exacto, más. Es completamente falso. Botox se debe de empezar a poner a partir de los 27 años. Ajá, ya, jovencitos. Botox es un preventor de arrugas, no un corrector. Okay. ¿Por qué? Porque si lo empezamos a usar a los 27 años, obviamente el efecto que vamos a tener es conservar ese tipo de rostro a los 37, a los 47, a los 57. Ojo, no hablo de congelar lo que quedas con inexpresiones. Okay. Hablo de minimizar los gestos que van causando ese tipo de arrugas. Okay. Por otra parte, la gente dice, no, muy joven para ponerse, después me vuelvo adicta, me lo tengo que poner eternamente. Eso es falso. Nadie crea una adicción con Botox. Si elige no ponérselo, no se lo vuelve a poner más. Claro. No pasa nada. No pasa Pero nada. La idea es que conserve, ¿no? Esa o sea, el uso se volvería continuo porque el Botox, tengo entendido, tiene un margen de acción, ¿verdad? Un margen de acción. Entonces, si queremos seguirnos viendo igual, tenemos que reforzar esa dosis. Es así, ¿verdad? Bueno, no es que es adictivo. O sea, tú eliges y recomiendas, en este caso, tú como especialista, volverlo a poner precisamente para que esa relajación del músculo se mantenga. Exacto. Porque como habíamos dicho, tiene un tiempo. ¿Qué tiempo más o menos dura esta acción del Botox? Bueno, dura entre 4 y 6 meses, okay, dependiendo de la fuerza gesticular. La duración de Botox no depende del producto, ni de la aplicación, ni que el doctor se lo puso mal, ni mucho menos. Depende de la fuerza gesticular. Hay personas que tienen gestos muy fuertes, muy agresivos, correcto, van a romper el enlace de Botox mucho más temprano y requieren dosis a los 4 meses o a los 3 meses algunos, ¿no? Okay. Hay personas que tienen rostros mucho más frescos que van a durarle 6 meses el Botox. No tiene nada que ver que está mal puesto, que me puso uno malo, que la marca fue mala. No, tiene que ver con el patrón gesticular. Y uno de los factores que influye muchísimo para que el efecto se vaya cuando van al gimnasio y hacen fuerza, hacen pesas y hacen gestos muy fuertes, rompe el enlace y obviamente la duración es menor. Es menor, o sea, a medida que, o mejor dicho, va a depender del tipo del paciente, ¿verdad? El tipo de ¿Tiene paciente. Que depende algo el tipo de cutis de piel de la persona? Bueno, el tipo de piel, a ver, Botox va a nivel muscular. Ok. Es un mundo muy diferente al tema de piel. Piel es una cosa, muscular es otra cosa. A veces las personas creen que se ponen Botox y van a quedar con pieles espectaculares, bueno, en fin. En realidad lo que hace es relajar el gesto, pero la piel hay que tratarla de otra forma, ¿no? Y hay que darle procedimientos aparte, aparte, ¿verdad? Es decir, las hidrataciones, claro, el tema de pronto hacer un peeling para generar una nueva piel. Hay que ayudarse, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, caramba, si vas a utilizar Botox, también refresca tu piel. Cuida tu piel, ¿no? O sea, aprovecha lo que te estás poniendo porque Botox es una maravilla. Aprovechalo y hazte un buen tratamiento de piel para que luzca lo que estás haciendo. O sea, deben de ir de la mano ambos tratamientos. Exactamente. Te haces poner Botox y a la vez refrescas la piel. ¿Se pueden hacer ambos a la vez? ¿O tienen que ser en tiempos diferentes? Con una semana de diferencia. Ah, ok. Con una semana de ¿Qué diferencia. ¿Qué haces primero? En Botox. Ok. Botox y veo qué tanto se ha estirado, qué tanto se ha corregido y en base refrescas. A eso comenzamos a hacer el refrescamiento de piel. Ah, perfecto. ¿Qué edad es la más común que te visiten para este tipo de tratamientos? Bueno, es muy común que me visiten mujeres a partir de los 40 años, okay, ya, pero siempre les digo, viniste tarde, o sea, te viste haber porque venido. Porque dices que desde los 27, exactamente. O sea, estamos hablando de que mujeres que apenas
comienzan en su etapa profesional, que han terminado la universidad, ya deberían de empezar a cuidar su rostro. A menor edad, menor cantidad de botox, ¿ya? Si hablamos de una mujer de 27 años, obviamente el marcaje que se le hace es un marcaje mínimo, muy sutil, con el fin de evitar esa fuerza gesticular. Ya una mujer de 40 años, de 45, de 50 años, debe usar mayor cantidad de botox. Los músculos de la cara, doctora, son como un gimnasio. Imagínese usted toda su vida haciendo el mismo gesto durante los 365 días del año. Y que frunce y la risa y la gesticulación. Obviamente va a crear un patrón gesticular. Por supuesto. Lo que queremos es corregirlo. Por eso se inicia a temprana edad, corregir ese patrón gesticular. Ayudar al músculo a que no deje marcas en la piel. Exactamente. Ah, perfecto. Nos vamos a ir un corte, Milena, y ya regresamos con más de Viva Mejor, pero síganos porque lo que se viene está mejor que lo que hemos hablado ahora. Así es que ya volvemos con consejos, mitos y verdades del rejuvenecimiento facial y del Botox, la utilización del Botox con la doctora Milena Huertas. Espérenlo que volvemos en un momento. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos ya de regreso aquí en Viva Mejor y estamos hablando acerca del rejuvenecimiento facial y la utilización del Botox. Bien, vamos a hablar acerca de ciertos mitos y verdades que tenemos en relación a este tema y que con la doctora Milena Huertas lo vamos a ir despejando. Les recuerdo que tenemos al 222-1618 para cualquier consulta que tengan que hacernos. No se olvide anteponer el 04 si usted está llamando fuera de la provincia del Guayas. Y recuerde que este programa se retransmite a las 7 de la noche por este su canal universitario. Milena, quiero resolver el primer mito con usted y dice lo siguiente. ¿El Botox es un tratamiento para corregir arrugas? Botox es un preventor de arrugas. Okay. Ya cuando pasan los 40, 45 años, ya se convierte en un corrector. Okay. La idea es no llegar a ese punto de corregir. La idea es prevenirla. Esa es la idea. O sea, una mujer de 45 años que se ha venido poniendo Botox desde los 30, 27 años, es más difícil que tenga arrugas espontáneas a esa edad porque ha conseguido relajar el cómo es. Y se va a ver mucho mejor, ¿no? Y se va a ver más joven, claro. Absolutamente más joven. Dime una cosa, ¿y qué alianza, si se puede llamar así, si resulta conveniente hacerlo junto con lo del plasma rico en plaquetas a la aplicación de Botox, o ya no es necesario? Sí, lo que pasa es que la gente tiene un mito, las cosmetólogas han creado un mito de que plasma rico en plaquetas te va a minimizar arrugas, te va a quitar líneas de expresión, que todo eso es falso. O sea, plasma es un excelente generador de colágeno, es un excelente hidratante. Plasma sirve mucho para mejorar la calidad de la piel. Ayuda a quitar manchas, todo eso. O sea, como mejoramiento de piel es fantástico. Es fantástico. Pero no tiene nada que ver, son dos mundos diferentes, siempre lo he dicho. O sea, ¿no? El plasma actúa más a nivel de piel. A nivel de piel. Y el Botox a nivel muscular. A nivel muscular. O sea, ¿se pueden usar ambos en todo caso? Pues, sí se pueden. Lo que pasa es que, a ver, yo quiero partir los dos conceptos. Okay. Plasma no te va a quitar líneas de expresión. Ah, no, por supuesto. No va a minimizarlas, va a mejorar la calidad de la piel. De la piel. Punto. Ese es un mundo aparte. Botox te va a minimizar líneas de expresión. Entonces, hay que zapatero a tus zapatos, ¿no? Claro. Uno cumple una función y el otro va a cumplir otra función. Pero que ambos juntos mejoran. Claro, si hacemos una alianza, como usted me dice, fantástico, ¿no? Mejoramos piel y aclaro que no se van a poner el mismo día, ¿no? Primero se pone Botox y a la semana se puede comenzar a hacer tratamientos de plasma. Y esos tratamientos de plasma requieren de sesiones mucho más seguidas, ¿verdad? Mientras que el Botox es mínimo cada 2-3 meses. Cada 4 meses, ¿no? Uh-huh. Plasma se lo puede hacer una vez al mes. Ok. Se puede hacer, creo que cada 15 días. Uh-huh. Al principio es un poquito más seguido. Un poquito más seguido. Te digo esto porque eso hemos oído y hemos comentado con otros especialistas que nos han visitado acá y que hemos topado el tema de PRP, que es el plasma rico en plaquetas.
Y nos hablaban, pues, que al principio se ponían semanales y ya después se va espaciando la frecuencia, cada 15 días, cada mes, para tratar de mantener, como tú dices, la apariencia de la piel más lozana, ¿no? Claro, plasma es un tratamiento de mantenimiento de piel. Uh-huh. Es como cuando tú le das mantenimiento a tu carro, ¿no? Tienes que hacer el cambio de aceite, todo eso. Eso es un plasma. Uh-huh. Plasma es a nivel de piel. Punto. Punto. O sea, no hay que mezclar los dos conceptos. Vamos a un segundo mito que me dice, ¿el Botox es tóxico para el cuerpo? Ya que es una toxina, la gente pueda que tenga esa idea. Uy, no, me estoy poniendo una toxina, me va a hacer daño porque es tóxico para el cuerpo. Botox es tóxico en cantidades exageradas. Exageradas. Cuando hablamos de exageradas, me refiero a mínimo infiltrar unos 10 cc o 3 cc, que eso no va a pasar jamás, ¿no? Mínimo, lo que uno infiltra es 1 o 2 cc, pero no tiene situaciones tóxicas porque no se está excediendo las dosis. Yeah. No tiene nada que ver con eso. No hay que... O sea, no hay peligro, no hay riesgo. No. ¿Se te ha presentado alguna vez a alguna persona que te ha manifestado alguna reacción alérgica luego de colocado el Botox? A mí nunca me ha pasado. Nunca. Nunca, pero a un colega mío le pasó. Ah, no te creo. Pero a mí particularmente nunca me ha pasado. O sea, sí se podría presentar una reacción alérgica. Sí, de hecho es una de las posibles complicaciones. Uh-huh. Algún tipo de reacción alérgica, algún tipo de reacción muscular, ¿no? Que el músculo reacciona de mala forma. Hay que tener un poquito de paciencia y tratarlo como alergia, ¿no? Claro. O como tipo de reacción muscular. A mí particularmente no me ha pasado. No estamos exentos de que nos pase, pero particularmente a mí no me ha pasado. Ok, perfecto. Tercer mito que me dice lo siguiente, ¿el Botox deforma permanentemente las expresiones faciales? No. Yo pienso que el Botox debe de ser aplicado por un profesional que maneje el patrón muscular de una manera perfecta. Así ¿no? es. Si es aplicado de una manera caprichosa en el rostro, obviamente te va a deformar. Porque Botox es un producto muy celoso. Hay que saber aplicarlo porque si no te quedan con esas expresiones, lo que estuvimos hablando en los comerciales. Si te quedan las cejas muy elevadas, esas cejas de esas facciones tipo bruja, se va a ver horrible. O sea, yo lo veo como un Botox fracasado, ¿no? O esas expresiones demasiado asustadas, se va a ver feo. Entonces, realmente, la idea no es esa. La idea no es cambiar el gesto y que te veas con una cara horrible. La idea es que te veas con una cara bonita, mansa, muy relajada, que nadie se entere que te pusiste Botox, pero estás bonita. Ese es un Botox bien puesto. Un Botox fracasado es cuando te cambia los gestos y te ves con una cara fatal. Claro, claro que sí. O sea, hay que, como tú bien dijiste, esto tiene que ser aplicado por personas que sepan el funcionamiento muscular y manos pues profesionales, ¿no? Claro. No podemos ir con cualquier persona porque podemos correr el riesgo de que, como tú digas, nos dejen con una apariencia. Entramos lindas y salimos brujas. Tengo un cuarto mito que dice, ¿el tratamiento es doloroso y produce efectos secundarios? Bueno, el tratamiento no es doloroso porque en lo personal yo pongo previo al tratamiento algodones impregnados con roxicaína, con anestésico, ¿no? Entonces lo dejo 15 minutos y ya cuando voy a aplicar... No siente el pinchazo. Ya, exacto, ya no siente el pinchazo. Pero cuando entra el líquido, suele arder un poquito. Cuando entra, más no el pinchazo. Claro. Entonces siempre es pedirle al paciente, respira, cálmate y vamos a hacerlo poco a poco, ¿no? Con mucha calma, mucha paciencia. Claro. Tú decías hace un rato que lo máximo que se ponen es entre... O sea, lo que se ponen frecuentemente es entre 1 y 2 ml máximos. Ese sí. Ajá. Sí, es lo máximo que se utiliza, así sea un rostro muy, pero muy marcado con arrugas. Sí se puede poner un poquito un más. Un poquito más, sí, claro. O sea, no hay problema en el sentido de que si una paciente viene en una sesión, por decirte, y utilizaste 2 centímetros, ¿sí? Y después en otra sesión ya no tuviste que utilizar 2, sino 3. No afectará absolutamente en nada. O sea, la vas a dejar con la misma expresión con la misma primera expresión. Vez. Lo que pasa es que Botox tiene un patronaje. Yo tengo que ver cuál es su patrón de gesticulación. Si usted tiene una gesticulación muy fuerte, claro, hay personas que me veo así. Obligada a poner un poquito más. Okay. Porque yo no le puedo poner 2cc a usted, 2cc al vecino, 2cc al de acá, porque no, claro. Pues, o sea, cada quien tiene una gesticulación. Puede ser que el de acá necesite menos
usted necesite más, otra persona necesite mucho más que usted. Entonces, ¿cuáles son los sitios más frecuentes donde colocas botox? Patas de gallo, me imagino. Patas de gallo, entrecejo y frente, ¿ya? Y cuando hacemos ya botox avanzado, porque existen unos puntos de marcaje avanzados que son bellísimos, cuando las sonrisas comienzan a cambiar y ya no tienen esa expresión hacia arriba, se ven horizontalizadas o sonrisas tristes. Entonces también hay unos puntos de botox que se ponen en los músculos de aquí para elevar la sonrisa. De hecho, ese es un punto preventor para que la sonrisa no se caiga, ¿no? Y hay otro punto que me piden mucho también últimamente para minimizar el grosor de los músculos maseteros. Y eso hace angulaciones para que los rostros se vean más finos, En odontología, bueno, y también en estética, se usa mucho unos puntos para evitar esas sonrisas gingivales, cuando se sonríen y se les ven las encías, ¿no? Son puntitos avanzados. Lo que no se debe de poner en botox, la gente dice, ay, pero tengo surcos. No tocamos los surcos. No, pues claro, nada que ver. No se toca los surcos porque te va a dañar la sonrisa y la deprime. Si yo te pongo botox aquí, la sonrisa se deprime, se va a ver triste, o sea, se va a ver una cara fatal. Ajá. Tampoco se puede poner aquí porque se va a marcar más la ojera. Entonces, hay que saber hacerlo, ¿no? Botox es un arte, botox es un arte. Perfecto. Tengo un quinto mito. A ver, vamos a contestar primero esa llamada antes de seguir al quinto mito. Adelante con la llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Buenos días, le estoy llamando desde Loja por felicitarlos por el programa, es fabuloso, es hermoso. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, amiga? Entonces quisiera yo preguntarle que cuando adelgaza una persona, pues existen bastantes líneas de expresión, entonces sería importante ponerle el botox, ¿no? A mi doctora, preguntarle, y aproximadamente... Bueno, no sé si será factible de que me diga el precio. ¿Cuánto cuesta eso? Y muchas gracias, felicitaciones, hermoso programa. Muchas gracias, mi querida amiga, y gracias por sintonizarnos desde Loja. Loja es una ciudad maravillosa, te cuento, y tenemos muchísimos, muchísimos seguidores desde Loja. ¿Qué le podemos aconsejar a nuestra amiga que nos acaba de llamar? Bueno, el caso de ella, ella me está diciendo que ella bajó de peso. Ajá. Hay que ver qué calidad de piel tiene. Correcto. Primero evaluamos el tipo de piel. Yo tengo que verla personalmente, me gustaría sin ningún costo darle una cita para que me visite, ver la calidad de la piel, porque una cosa es piel, si ella bajó de peso debe de tener la piel caída. En deflación, claro. Una piel caída. Si tenemos una piel caída, es posible que Botox no nos ayude mucho, es posible, ya tendría que ver el caso. Pero si vamos a corregir de pronto patas de gallo, el entrecejo, las líneas de la frente, sí le va a ayudar. Correcto. ¿Ya? Hay que hacer énfasis en lo siguiente, respondiendo a la pregunta de la amiga de Loja, es diferente Botox, se usa de aquí para acá, que de aquí para acá se usa otro tipo de procedimientos, ¿no? Si ella tiene problemas de caída de piel de aquí para acá porque tiene flácido esto, porque los tiene pómulos, caído, claro. Ahí no se va a poner Botox y Botox no le va a ayudar. Vamos a recorregir es esto. Okay. Entonces, sería bueno verla, sería bueno evaluarla y darle un protocolo de qué es lo que se puede hacer con ella para corregir su problema. No le puedo dar un precio porque no sé cuál es el problema que tiene. Claro, entonces, claro. No puedo... Sin compromiso que venga tu consulta. Le acabas de decir que se lo vas a hacer gratis la consulta para saber qué tipo de tratamientos necesita. Así que, amiga, aproveche. Venga a Guayaquil de paseo y se hace ver de la doctora, quien no le va a cobrar nada, pero le va a dar, obviamente, sus valiosos consejos de qué es lo que usted necesita para mejorar ese rostro luego de que usted perdió peso. Así que vamos a irnos ahorita a otro corte comercial y ya regresamos con más de este interesante tema y volvemos con más de Viva Mejor.
Bien, y ya estamos aquí de regreso. Y en este tercer bloque vamos a hacer una demostración cómo la doctora Milena Huertas coloca el Botox en las pacientes, pues obviamente para lograr los resultados que hemos hablado el día de hoy, y es ese rejuvenecimiento del rostro, ¿sí? Sin lograr, pues obviamente, que la paciente se vea como plástica. Entonces, vamos a ver los puntos estratégicos donde ella va a colocar en nuestra modelo. Marielita, que ya estás lista, Marielita, para recibir los pinchacitos. Vamos entonces, ahora sí, doctora, es toda suya la paciente. Vaya explicándonos qué es lo que va a hacer. Bueno, esta es una paciente joven donde vamos a utilizar un Botox terapéutico, es decir, un Botox preventor, ¿ya? Okay. Previamente, quiero aclarar que le hemos puesto la roxicaína. La roxicaína va con unos algodoncitos impregnados, lo hicimos al inicio del programa, ¿ya? Y hacemos... limpiamos. A mí no me gusta usar alcoholes porque los alcoholes suelen irritar la piel en Correcto. Algunos casos. Entonces utilizamos un tónico para uh-huh. limpiar el área y no causar ningún tipo de alergia o reacción, ¿no? Ok. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a la paciente, por ejemplo, que haga el gesto de brava, ¿no? Ponte brava. Eso, Uy, muy fuerte. Qué brava. Entonces, ponte brava. Al ponerse brava, nos damos cuenta claro. que los músculos que se están activando Así son los de aquí. Entonces, del entrecejo. Vamos a poner unos puntos de marcación. Ajá. Estos son los Ay, primeros qué bien, puntos, claro. ¿no? Aquí. Con estos puntos ayudaríamos a evitar el ser... Ya tú sabes dónde tienes que inyectar. Exactamente. Okay. Luego hacemos de la línea media, partimos con un punto acá y un punto acá. Aquí tenemos un triángulo de seguridad. Este triángulo nos va a dar una iluminación especial en el rostro Ajá. para que se vea más adolescente. Más adolescente, ¿no? claro. Bien. Esta niña no necesita tanta ayuda, pero esto, como tú bien lo dijiste y lo recalco, es prevención. Prevención. Para evitar que ella en un futuro ya vaya manifestando esas líneas de expresión, pues que obviamente con la edad no, se van dando, pero lo que hacemos es con esto prevenir, ¿verdad? Prevenir, bueno. Yo quiero contarles algo. Cuando las personas quieren levantarse la ceja, uh-huh. generalmente los puntos de Botox se deben de poner debajo. Vendría a ser aquí. A mí, en lo particular, no me gusta porque se van a ver esas cejas de bruja y se ven esos gestos como de mujer fatal. Pero hay mujeres que les gusta. Yo siempre las para eso estamos nosotros los profesionales, claro, para asesorar. Yo claro. le puedo decir, no te lo pongas porque te vas a ver fea. Entonces, Ajá. preferible, déjate guiar un y es poquito que esto, por Y esto la tiene un tiempo más o menos de 2-3 meses, que después de 2-3 meses, a la final, al día siguiente, no le va a gustar cómo se ve Exactamente. Y va a tener que esperar 2-3 meses Entonces, hasta que pase el efecto. A mí en lo particular me gusta okay. más es que el se vea uh-huh. un poquito más levantado, pero sin necesidad de tener esa ceja exagerada, claro. ¿no? Y para eso le das un punto acá atrás. Marcamos dos puntos aquí. Ajá. Los puntos de aquí nos va a rejuvenecer esta área. Uh-huh. ¿Ya? Y luego hacemos los puntos. Vas previniendo las patas de gallo ahí. Los puntos de Ajá. las patas de gallo. El punto que va aquí sirve para levantar. El punto de aquí sirve para levantar la expresión de acá. Okay. Y hay un punto que me gusta mucho que es para evitar la ojera, que serían las bunny lines que uh-huh. irían aquí, ¿no? Y okay. luego lo hacemos del lado de acá. Ah, eso también te previene ojeras. Mira tú, esa parte no me la sabía yo. Si yo pongo el punto en la mitad, marca la ojera. Okay. La va a marcar más. Pero si yo lo pongo aquí, estira esta parte y la corrige. Okay. Entonces, hay que saber ponerlo, ¿no? Uh-huh. Y te evita también esas las famosas bolsitas. Las bolsitas. Ok. Bueno, quiero mostrar, Botox se va a transportar siempre en una... caja térmica. En una cajita con hielo. Okay. Debe de estar, no sé si la cámara lo alcanza a ver. Sí. Siempre lo vamos a transportar con... Siempre tiene que estar refrigerado eso. Con hielito. Como una vacuna. Exactamente. O sea, le damos el tratamiento de una vacuna. Tiene que guardar la cadena de frío, decimos. Tiene que, no puede romper la cadena claro, de frío. Correcto. ¿no? Es importante que esté siempre refrigerado porque si no va a perder la efectividad, ¿ya? Y vamos a... Ay, le pones con esas agujitas de insulina que no son mínimas. Las agujas, no sé si la cámara sí, la alcanza a ver. Sí, es una mínima. Cosa... Es como, creo que el pico del mosquito es más grueso. O sea, más duele creo que un mosquito te pique que esto de acá, ¿no? Es Pero igual, muy preventivamente pequeñito. También le pusiste acilocaína por si acaso en el... Para por que supuesto no, que para sí. Para que no duela, ¿no? Bueno, es un error poner Botox de manera superficial. Botox no se pone con la aguja acostada. Okay. Se debe de poner con la aguja perpendicular. Okay, a mí perfecto. Me gusta tomar el músculo entre los dos dedos. Uh-huh. Se le pide a la paciente que respire en el momento de pinchar. Respira. Ahí respira. El umbral del dolor se hace más llevadero. Respira, muy bien. Y uh-huh. ponemos el primer Qué punto. Chévere. ¿Te dolió, Marielita? No sentiste, ¿no? Más te duele cuando te pica un mosquito.
Bien, tenemos el primer punto y okay. Yo los voy borrando. Y los vas borrando, claro. Tomamos el músculo entre los dedos de manera perpendicular, respira. Se fue y el primer punto. Si la paciente respira bien, con un buen nivel de respiración, no nos quedan moretones. Claro, no, y no sientes, no se siente el pinchazo tampoco. Muy bien, vamos, Mariela. Respire, Marielita. Respira. Eso. Muy valiente bien. Esta chica. ¿Estás bien? Muy bien. Vamos, Mari, poquito. Otro más. Muy bien. Y los resultados que vemos aquí son prácticamente que inmediatos, ¿verdad, Milena? No. No. Botox se ve el resultado al sexto día. Oh, es decir, lo que nosotros vamos a poner ahorita realmente no va a no crear va a ningún efecto. O sea, de aquí la próxima semana ya podemos ver resultados. Podemos ver resultados. Uh-huh. Bien, vamos a hacer unos puntitos en patitas de gallo para demostrar cómo son. Respira. Muy bien. Y eso automáticamente le va borrando las patitas de gallo, ¿no? Sí. Esto es para mejorar esa calidad de piel que se nos forma en la parte de aquí, ¿no? Para hacer las bunny lines, yo le pido a la paciente que hágame este gesto así. ¿Esa por qué les dicen bunny lines? Hazlo. Porque se parecen a los conejitos. Líneas de conejo. Conejo, ¿verdad? Haga así. Sosténlo, Mari, sosténlo. Okay. Muy bien. Te dije que te pongas. Bueno, básicamente eso es lo que se va haciendo. Buena paciente nos resultó esta niña. Aunque yo también me hubiera ofrecido para ponerme esta sesión de Botox. Pero bueno, estamos viendo los resultados y prácticamente, ¿qué tiempo te toma hacer todo este procedimiento? Bueno, normalmente son 15 minutos. 15 minutos. No es más. Uh-huh. Más se demora en hacer efecto el anestésico. Y me demoro en ponerlo 5 minutos. Okay. Lo importante, y quiero dejar en claro algo, es lo siguiente. Esto lo vamos a hacer muy importante para televisión. Y es que quiero que sepan que nosotros tenemos una regla de marcaje. Okay. ¿Ya? Y los puntos deben de quedar alineados. Siempre tiene que haber un alineamiento de puntos. Porque si este punto está más arriba y este punto está más abajo, suelen quedar las cejas o los gestos descuadrados, claro, ¿no? Tiene que haber una medida del punto de aquí hasta la línea de la comisura donde inicia el ala de la nariz. Uh-huh. El punto de acá tiene que coincidir con la comisura de la boca. El punto de la cola de la ceja tiene que coincidir con la punta de la cola de la boca. Ah, okay. Para crear un marcaje muy natural. Y que el rostro siempre sea simétrico, ¿verdad? Simétrico. Que no se vaya exacto. A hacer asimétrico. De manera que yo lo que haga en esta mitad sea lo mismo que yo voy a hacer en lado. La otra mitad. Porque si no, pues obviamente nos van a quedar un poquito claro, de defectos, sí, un poquito de refuerzos. Bueno, los puntos avanzados que normalmente se suelen poner, y quiero dejar en claro, la gente cree que ponerse Botox en los surcos le va a mejorar. Eso es falso. Si yo te pongo Botox en los surcos, va a crear una sonrisa deprimida. Va ahí si se daña el rostro. Uy, Dios mío. ¿Ya? Normalmente, para mejorar la sonrisa, se pone en el punto de aquí. El punto de aquí. En la comisura. ¿Ya? Ah, no, debajo. Ok. Ya, ese sería un punto muy importante. Eso es para levantar la sonrisa. Para levantar la sonrisa, ¿no? Y para mejorar esta parte de aquí, de los músculos maseteros, para que los rostros se vean más finos, se va a poner un punto aquí en el músculo masetero. Aquí se hace, perdóname, Mariela, se hace un marcaje en forma de cuadrícula. Ok. En forma de cuadrícula. Ok. Y se divide estos cuatro puntos, ¿ya? Uh-huh, y se pone uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Como un tres en raya, más o menos. Eso, y uno en el centro. Okay. Esos son, y ponemos unas unidades. Entonces, y eso el efecto de eso te va a afinar el rostro. Lo va a afinar, exactamente. Ah, mira tú. Qué interesante. Muy bien. Pero eso no va a ser, ni va a lograr que la piel, si está flácida y caída, se levante, como nos hacía la pregunta la amiga de Loja.
No, bueno, esto es para afinamiento de rostro, afinamiento no de para rostro. Lograr que la piel caída suba. Claro, lo que pasa es lo siguiente, Botox son dos mundos, ¿no? Ajá. Normalmente uh-huh. se pone de aquí hacia arriba, hacia es arriba. Decir, vamos a mejorar toda esta parte. La parte, ya. Ajá. Las personas siempre nos expresamos más con la frente, el entrecejo, si estamos disgustados, los ojos, correcto. Entonces es lo que más uno gesticula. Y claro, ya la otra parte es la parte ya de la sonrisa, por así decirlo, y de la cara, que como tú dices, ya hay otros tratamientos para eso. Exactamente. ¿No? Ahora, de aquí para abajo, generalmente se hacen otro tipo. Por ejemplo, si tienen la piel caída, unos hilos de colágeno irían muy bien. Suponiendo que tengan esta línea de la boca, Mariela, por ejemplo, caída hacia abajo, uh-huh. entonces lo que hacemos es mejorar la línea de la con sonrisa. Los hilos tensores. Con Botox, ¿no? Con Botox. Okay, en el caso de la amiga de Loja que llamó, si ella tiene la piel caída, pues definitivamente se pueden poner unos hilos de colágeno y se puede poner un Botox en la parte de arriba, ¿no? Hay que valorar el caso, claro, cada caso es diferente. Correcto, uh-huh. correcto. Bien, perfecto. Te agradecemos mucho, ha sido muy evidente esta sesión de Botox, que como ustedes han visto, no dura más de 15 minutos y la paciente en ningún momento ha manifestado ninguna inconformidad, puesto que ha sido preparada previamente para que esto pues no duela, ¿no? Porque de eso se trata, que venimos felices y nos vayamos más felices todavía. Así que bueno, los voy a invitar a irnos a un corte comercial, pero los invito a que nos sigan sintonizando, puesto que ya venimos con las recomendaciones y las conclusiones de este programa que está ya mismo por terminar. Así es que espérennos, que ya volvemos con más de Viva Mejor. Bien, estamos de regreso, amigos televidentes, luego de que hemos realizado la sesión en vivo aquí en el set de Botox aplicado por la doctora Huertas a nuestra paciente. Y bueno, esperamos que les haya gustado y que sepan más o menos cómo es el procedimiento, que no dura más allá de 15 minutos. Y que bueno, ya más adelante nos explicará la doctora dónde podemos encontrar y dónde podemos ir para realizarnos esta terapéutica. Pero vamos a contestar una llamada, Mariela, que tenemos ahorita al aire. Y díganos, buenos días, ¿de dónde nos llama? Hola. Aló, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos está llamando? Doctorita, por hacer una consultita, yo soy de Puerto Viejo. Claro. Yo tuve una operación en la columna, y de los cuales me cortaron, más bien dicho, las arterias, y quedé dañado los esfínteres con esa enfermedad que dice cole caballo. Yo he perdido, o sea, la sensación de orinar y lo mismo de defecar, pero mi doctor, que me quiere operar para el 30 de marzo, me dice que me va a inyectar Botox en la vejiga. ¿Usted cree que sea recomendable eso? Ok, muy bien, muchísimas gracias por su llamada. Y bueno, ese es un campo del Botox que me imagino yo, no sé si tú lo conozcas, pero yo me estoy imaginando de que si el doctor le ha recomendado eso es precisamente para inhibirle o tenerle reservado el reflejo de la micción, puesto que como van a entrar una intervención quirúrgica muy delicada, puesto que si usted ha perdido el reflejo de orinar y el reflejo de defecar, pues obviamente lo hacen es de una manera preventiva, pero que va a ser algo momentáneo. No sé qué tú opinas, Milena. Lo que pasa es que Botox no solamente se usa en el campo estético, correcto, ¿no? También se utiliza en el campo médico, tiene diversas funciones. Ajá. Articular, dijiste. Articular, de ello, para el tema dolores de dolores, los dolores de cabeza crónicos también se tratan con Botox, ¿no? En el caso del particular, exactamente, en el caso del señor, asumo que el doctor que le va a hacer el tratamiento va a ser para inhibir las contracciones musculares, correcto, de la vejiga, para evitar que haya micciones no programadas, ¿no? En el momento que lo están operando. Exactamente. Entonces,
pienso que zapatero a sus zapatos, el doctor debe haber tomado esa decisión porque lo ve correcto y todo. No solamente es para el campo estético, ¿no? Así es que quédese tranquilo que lo que el médico, en este caso yo me imagino el urólogo con los neurólogos que lo van a operar próximamente usted, saben lo que están haciendo. Así es que no se preocupe que sí, el Botox también sirve para eso. Como dijo la doctora, para inhibir que la vejiga, que tiene un músculo, se contraiga mientras el proceso de su cirugía y también para que después de la cirugía, pues obviamente todo eso vaya resolviéndose paulatinamente y que ese músculo, pues obviamente no se contraiga como debería de contraerse. Así es que es algo preventivo y es algo pasajero, que no es que se le va a quedar toda la vida. Así que quédese tranquilo, está en buenas manos. Lo que sus médicos le están diciendo son consejos y son conductas que pues deben de seguirse. Y muchas gracias por su sintonía y por la confianza en habernos llamado el día de hoy. Mariela, yo quiero que nos digas ya conclusiones, nos des recomendaciones y nos des conclusiones de la utilización del Botox y el día a día, lo que tú haces y dónde queda tu centro. Bueno, el primer consejo que les quiero dar, la gente dice, uy, yo a Botox no me lo pongo porque qué miedo, me han dicho tal cosa, o sea, las amigas o las personas a veces lanzan comentarios sin tener ningún tipo de sustento científico. Correcto. No saben lo que es. Entonces, primero, infórmate, utiliza Google, lee sobre qué es Botox y luego úsalo porque no tiene nada de malo. Es un producto muy glamuroso, es un producto bellísimo que nos va a traer muchísimas beneficios estéticos, así que sin miedo. Bueno, estoy ubicada en la calle Cedros y Todos los Santos, en el edificio Cedros Center, mi consultorio en la planta baja junto al ascensor, Biozona. Pueden visitarme, en Urdesa, aquí en Guayaquil. Encantada de atenderlos a todos. Espero me sigan en redes sociales. Claro que sí, ahí está tu dirección. Ya mismo te deberán estar los teléfonos para que puedan hacer ahí está tu contacto celular de la doctora Milena Huertas para cualquier consulta o si desean una cita con la doctora, pues bueno, adelante. Y los que digan que han visto este programa, Milena, tienen una consulta gratis, ¿verdad? Por supuesto. Okay. Entonces, si van, dicen, yo vi su programa y me iba mejor, la doctora lo va a atender gratis y les va a dar sus recomendaciones. Miren ustedes, le hemos sacado una cuña aquí a la doctora. Bien, nos preguntan por redes sociales, ¿cuál es la edad más frecuente que tú utilizas el Botox? Bueno, es muy frecuente utilizarlo. Me han visitado mucho a partir de los 40 años. Ajá. Porque comienzan a ver esas líneas de expresión fuertes y están como en esa transición de abandonar los 30 y comenzar la década de los 40. Entonces, como que la gente dice, uy, ya me quiero poner un poquito. Ajá. Yo siempre, lo que dije hace un momento, siempre les digo, viniste tarde, ¿no? Pero nunca es tarde. Claro, así es. Hay que empezar a ponerlo, hay que empezar a cuidar el tema de las líneas de expresión, que es muy importante para vernos siempre jóvenes. Por supuesto. Las mujeres debemos de ser eternamente bellas. Y claro, y hay que ayudarse con estos truquitos, pues, ¿no? Que de paso, pues, obviamente, como tú dices, son métodos que no son tan invasivos y que si no nos gustó, definitivamente nos lo dejamos de poner y no pasa nada, No ¿verdad? Pasa nada. Eso es importante que lo sepa todas las televidentes, que en el caso de que decidan decidan ponerse Botox, pero al siguiente, a los 4 meses, no tienen el dinero o no se lo quieren volver a poner, no pasa nada. Simplemente recuperan sus gestos habituales, pero no es que se van a arrugar más, que se arrugan el doble, que quedan más feas, que la piel se cae. Falso. Todo eso es falso. Simplemente recuperan sus gestos habituales. Y nada más. Uh-huh. No pasó nada. O sea, como tú dices, a veces no hay el dinero para hacerse este tipo de tratamientos, porque de todas maneras no es que es costosísimo, pero tampoco es algo... Es glamuroso, ¿no? Es un procedimiento glamuroso. Haz algo relativamente... A veces, nos lo pueden dar hasta de regalito, ¿no? Si nos quieren ver un poquito mejores. Así es que, bueno... Te agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy, a Mariela también por habernos hecho de modelo. Y queremos invitarlos a que vean el reprise de este programa el día de hoy a las 7 de la noche. Soy la doctora Gilda Moncayo y hemos sido, junto con la doctora Huertas, quienes hemos sido los médicos que hemos ido a sus casas el día de hoy, trayéndoles estos consejos y trayéndoles amenidades también aquí en Viva Mejor. Nos vemos el día de mañana. Tengan ustedes muy buenos días.